Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Sala de Ensayo. Como siempre, aquí estamos a través de Telecentro, Televisión Digital Abierta, Cablevisión e Internet. Así que en las redes sociales también nos pueden ubicar, tecleando Sala de Ensayo TV en Facebook y arroba Sala de Ensayo TV en Twitter. Son las vías de comunicación para que envíen el material de su banda a través de un mensaje privado, que es una de las maneras que tenemos. Bueno, vamos a meternos de lleno en la primera parte de la nota. Estuvimos con la gente de Raiken, son una banda de Zona Sur y nos cuentan esto. Raiken nace a fines de 2008, más o menos, ¿no? A fines de 2008. Bueno, se dio una reunión de que teníamos amigos en común y empezamos a tocar. Partiendo con la premisa de que queríamos hacer una banda netamente de heavy metal clásico, componiendo canciones como aquellas que escuchábamos nosotros en las bandas clásicas que escuchábamos cuando éramos pibes, que se preocupaban mucho por el tema de hacer canciones por y para la gente. Con esa premisa nació Raiken, empezamos a buscar el tema de la formación, siempre con el Turco pensamos, ideamos toda la movida y fuimos probando bateros hasta que en su momento cayó Carlos Alberto, el batero, que fue quien cerró el núcleo. Y con el tiempo apareció Iván, que vino luego de grabar nuestro primer disco, se sumó a la banda y así quedó la formación estable. Arrancamos, empezamos a tocar en mayo de 2009 y bueno, y de ahí no hemos parado hasta el año pasado, que tuvimos un breve relax y ahora volvemos el 5 de junio a firmar nuestro primer DVD en vivo en Hier, en Álvaro Estomas 1078 de Cava. Así que los invitamos a todos, viernes 5 de junio vamos a estar tocando. Nosotros teníamos la premisa de hacer una banda, o sea que cuando vayas a tocar digan, ¿te gustó Raiken? Sí, qué buena banda Raiken, no que también diciendo que buen vocalista, que buen violero, que buen batero, que buen bajista. Y me pasaba a mí de ver que cada vez que iba a ver bandas nuevas o que descubría bandas nuevas, terminaba analizando la tarea de la performance personal de cada uno de los integrantes y no me dejaba nada como banda, como canción. Y me encontraba con que recorriendo mi discoteca en casa seguía escuchando discos de la década del 80, de la década del 90, las bandas clásicas. Y siempre terminaba tarareando y cantando esas canciones viejas y clásicas. Y bueno, cuando nosotros nos juntamos dijimos, vamos a tratar de explotar nuestras limitaciones al máximo y tratar de hacer esto, canciones, con un buen mensaje, que la banda suene potente, fuerte, y tratar de llevar un mensaje hecho canción para el resto de la gente. Que quede, que lo tararee, que se pueda cantar, que la gente cuando va a ver un show de Raiken pueda divertirse. Nosotros tenemos muchos registros de todos los shows donde hemos tocado, en todas las provincias, en todo el país. Gracias a Dios hemos tocado por muchísimos lados. En 2013 decidimos grabar el videoclip de uno de nuestros temas del disco, que se llama Rutas de Metal, precisamente, que habla de eso. Del viajar, de la comunión, de conocer gente nueva, de comer un asado con amigos. Y hemos hecho una producción bastante interesante dentro de las limitaciones y lo que podíamos hacer nosotros con nuestro presupuesto, dentro de una banda under y autogestionada del país. Y filmamos un videoclip que habla precisamente de eso, con una recopilación de imágenes de todos nuestros shows en el resto del país, con amigos que hemos conocido a lo largo del tiempo y que aún hoy nos seguimos en contacto vía redes sociales, teléfonos. La verdad que la premisa se cumplió y es lo que siempre estamos atentos a la hora de componer. O sea, pasa de que traemos bases, las escuchamos y a veces siempre la terminamos reformando y armándola a lo que tiene que sonar Raiken, a lo que viene sonando. Tratar de no perder esa esencia. Y estar muy atento en los estribillos, que sean algo que a la gente le quede, que puedan cantarlo y principalmente los mensajes de las canciones. La verdad que también dijimos, el heavy metal en su esencia era letras comprometidas, de lugar social, de temas importantes. Este año de parate que supieron entendernos, supieron comprender la locura que teníamos encima de la vorágine. Tenemos un grupo que nosotros decimos de fundamentalistas raikeneros, los cuales si hoy volvemos, si volvemos con toda la furia, estamos tan enfocados verdaderamente porque ellos fueron los que hicieron hasta lo imposible para que volvamos y
jodiendo por redes sociales, por teléfono, por donde fuera, nos volvieron locos. Hasta tatuajes, hasta locos han, para que volvamos, es muy lindo, yo lo puse la otra vez, lo posté en el Facebook de la banda. Un loco manda un día, dice, mira, se tatuó el logo de Raiken en mi brazo. Y esas cosas, como te digo, para un grupo de cuatro amigos que hacemos música por el simple hecho de disfrutar la música, ver hasta qué punto se logra esa empatía con otra persona, la cual una persona pueda llegar a lograr que dejarse plasmada en la piel algo que nosotros soñamos y ideamos quizás sentados en casa tomando un mate. Es demasiado fuerte. Así que nada, por ellos, el 5 de junio vamos a estar reventando todo eso. Y así pasó la primera parte con los chicos de Raiken. Luego van a estar tocando una de sus canciones en Calle 5 Estudios, el estudio de Marcelo Giacardi, que está 10 puntos. Nos vamos al corte y luego hay mucho más sala de...